Tere, y gracias por aceptarme en tu casa para No, por favor, conversar, aquí estamos. porque realmente agradezco ya que historias como la tuya Yo, inspiran, porque mira. tú eres pionera de la Así es, televisión y vamos a sí. hablar de Empecé eso. muy jovencita. Te hemos visto en la televisión por muchos años y tú no cambias, Tere. Uno tiene que ser genuino. Yo creo que la cámara no miente. Y yo me siento tan agradecida y afortunada de hacer lo que me apasiona, ¿no? Y poder no solo llevar a cabo investigaciones, pero entrevistas con personalidades, sean del mundo artístico, sean de deportes, políticos. O sea, qué privilegio, ¿no? Me ha dado Diosito y he podido hacerlo. Ya llevo más de 30 años, 34 años, ¿no? En Univisión, porque empecé mi carrera de una forma, como digo, un accidente, pero el destino ya estaba escrito. Y me encanta lo que hago. Pues fuiste la primera mujer presentadora de un noticiero primetime Nacional. nacional en una cadena hispana. Eso fue en 1982. O sea, cuando la Imagínate. televisión no era lo que es hoy. No. ¿Cómo fue ese Y comienzo, cuando Teresa? éramos apenas, oh, éramos tan pocos, ahora que somos casi 60 millones de latinos, ¿no? El comienzo, figúrate, empezamos de la nada. Yo recuerdo que no teníamos ni siquiera la capacidad de ir en vivo en esos primeros noticieros. Entonces teníamos que grabar el noticiero y estábamos en un lote que quedaba donde estaban las torres de transmisión. Estaba el edificio del Canal 23, que es la estación local acá de Univisión, pero no cabíamos. Entonces ellos compraron unos trailers, unas casas móviles, y ahí estaban las oficinas nuestras cuando empezamos. Grabábamos el noticiero como a las 5 de la tarde, perdón. Venían dos policías en motocicleta, se llevaban la cinta, porque en aquel entonces grababas en una cinta, y siempre había una copia, por si acaso a uno le pasaba algo en el camino, y ellos dos iban hasta el Canal 2, que era la afiliada y todavía sigue siendo de la cadena PBS, Televisión Pública, porque tenían la señal, tenían la capacidad para subir esa señal. Llegaban ahí, estaba esperando un ingeniero, metía esa cinta así en la máquina y subía por satélite a San Antonio, que fue la primera estación de esta cadena en español, ¿no? San Antonio, San Texas. Antonio, Texas, y de ahí es que entonces salía la señal y el noticiero. Nadie sabe esos cuentos. Sudábamos esperando, ya llegó el policía, ya llegó el policía. Y también las notas, las piezas cuando llegaban de Centroamérica, porque era la época de la Marlene May, que tú le llegaste a conocer también. Ella estaba recibiendo esas notas en el Canal 2. Y con un walkie-talkie en aquel entonces, no habían celulares como hoy día, así el desarrollo que había. Iba diciendo, ya llegó la nota de CepSec, ya llegó la nota esta, está bien. O sea, era todo lo que pasaba tras bastidores para producir un noticiero. ¿Y tú sabes qué? Siempre fuimos al aire a las 6:30, nunca faltó uno, siempre llegamos. A veces fue así de segundo, pero salió al aire. Increíble, tú has visto Sí. todo el crecimiento, la transformación, el nacimiento de la televisión hispana en los Estados Unidos, Teresa. Han pasado tantos años, desde Sí. el 82 hasta hoy, Hasta hoy. y sigues vigente, sigues en Univisión. Y ahora, bueno, al frente, en aquí, ahora, ¿cuántos años? Uy, aquí ya perdí hasta la cuenta, porque acuérdate que eso empieza. Yo siempre quise tener una revista noticiosa en español, porque teníamos noticieros, teníamos programas matutinos, de deportes, por supuesto, entretenimiento, pero no teníamos una revista noticiosa. Entonces yo sugerí, ¿por qué no empezamos a hacer? Y me dijeron, sí, pero no hay presupuesto. Así que el programa empieza siendo una serie de especiales que salían, yo te diría, como 8 veces al año de 1 hora sobre diferentes temas, ¿no? Y entonces ya fue gustando hasta que dijeron, vamos a crear uno una vez a la semana. Y al principio era portada y salía y era media hora, un programa de media hora.
que el último segmento era también, teníamos a una persona que era republicana, otra que era demócrata, y siempre era, bueno, vamos a debatir un punto que captó titulares esta semana. Así que tenía un poco de todo, dos historias, y entonces al final era, ¿no?, como que punto contra punto, ¿no? Y eso después pasó a ser Aquí y Ahora con Teresa Rodríguez, y después cuando Jorge y María Elena se unieron, quitamos el nombre mío como la principal, y entonces hacíamos el programa. Primero éramos Jorge, María Elena y yo, y después Jorge ya se fue haciendo otras cosas y dijo, no tengo tiempo, y nos quedamos Mar y yo, hasta que ella se fue hace 2 años. Muchos años estuviste trabajando con María Elena Salinas, que es importante decir, es una de tus grandes amigas. Ajá. Sí, hemos pasado mucho juntas, muchísimo, muchísimo. ¿Cómo fue la salida de María Elena Salinas de Univisión? ¿Cómo te tocó a ti de manera personal? Figúrate, no es fácil, porque cuando uno está, cuando trabajas con una persona tanto tiempo, ya tú conoces por una mirada, por un gesto, ¿no? Sobre todo si es algo en vivo, aunque los programas muchos son grabados, eran grabados, pero en ocasiones sí eran en vivo, ¿no? Fallecía alguien famoso, y ya nos mirábamos y nos entendíamos. Y a veces si nos está hablando un productor pero no escuchaba o se cae la señal, ya nos entendíamos, ¿no? Ya sabíamos, o yo le hacía así, sigue tú, que no estoy escuchando, ¿no? Y después entro yo. Había química, siempre va a haber competencia, porque eso es natural, pero había una amistad y había un respeto, había mucho respeto. Y yo sé que yo estuve para ella ahí enseguida, cuando pasaron muchas cosas en su vida personal, fui una de las primeras que dije, óyeme, voy para el hospital, no te preocupes, o estoy aquí hasta que me necesiten. Y ella también lo hizo conmigo, también lo hizo conmigo. Entonces son esas cosas que tú jamás olvidas, ¿no? Así que aparte de compañera de trabajo por muchos años, amiga, hemos pasado, ya te digo, momentos divinos en la vida, de la maternidad, cuando ella, tú sabes, salió embarazada, yo también, o sea, son muchas cosas que, no, que hemos vivido juntas. Pasaron matrimonios, también, divorcios, divorcios, muertes, ay, nacimientos, bautizos, de todo, graduaciones. Cambio de gerencia, de formato de programa, de horario de programa, de día que sale el programa, de grabaciones, de todo. Pero, y seguimos hablándonos, seguimos, como le dije el otro día, le dije, tengo que verte, y ella también, porque está viajando mucho, y a mí también me toca viajar. El otro día nos encontramos en el aeropuerto, y yo vengo saliendo, me dice, ¡Tere! Y digo, ¿pero quién me está llamando? Ella se iba a Nueva York, y yo estaba llegando de no sé dónde. Hay una hermandad entre uh-huh. Teresa Rodríguez y María Elena Salinas. Ah, no, pero claro, claro. Una hermandad, claro. Más allá de ser colegas y compañeras claro. De tantos años, hay una relación muy bonita, que yo soy testigo de ello, y me da mucho gusto saber que siguen conectadas. Sí, sí. ¿Y cómo se logra, Teresa, después de tantos años que tú sigues uh-huh. ahí, frente a la pantalla, uh-huh. pasar por todos los cambios que tú has pasado? Te tienes que reinventar. Yo creo que es el secreto de cualquier profesión, porque las cosas van cambiando. ¿Quién nos iba a decir nosotros que un teléfono hoy en día sería la primera fuente de información para todo, ¿no? Tanto de lo que está sucediendo como nada, saber, ¡ay, mira quién tuvo un bebé, mándame la foto! No, o sea, la vida ha cambiado, el mundo ha cambiado, y tienes que seguir con ese cambio, porque si no te quedas atrás. Y lo que pasa conmigo, y tú también, porque tú eres igualita a mí en ese sentido, que nosotros no podemos estar quietas, siempre tenemos que estar haciendo algo. Y el día que ya no haga esto, yo sé que estaré haciendo otra cosa, porque yo no puedo hacer así, sentarme, no, esa no soy yo. ¿Entiendes? Te conté cuando llegaste hace un rato que el otro día fui, me encantan los animales, estos dos que tenemos acá, estos cachorritos son, no, ya tienen 7 años, de un refugio, pero me llegó, es que yo también soy muy sentimental, un folleto, que les mandé una donación, y había una foto de un perro que tenía como 6 años en la portada, que nadie lo había adoptado. ¿Qué yo hice? Me fui hasta allá a ver al perro. Y si no es porque tengo estos, pero yo le dije, ¿cómo yo puedo ser embajador y puedo venir a ayudarlos? Y mi marido me decía, ¿en qué tiempo libre tú vas a hacer eso? Y le dije, bueno, a lo mejor podemos adoptar otro. O sea, yo sé que yo no voy a, siempre voy a estar haciendo algo, porque es la forma de ser, esa soy yo. Que a veces tengo que, como dicen las amigas mías, la misma María Elena, óyeme, slow down. Pero yo no sé, tengo que aprender a slow down también, pero sé que siempre en algo estaré, en algo. ¿Cuál sería ese mensaje, ese consejo que le das tú a los jóvenes periodistas como tu hijo, uh-huh. que están en otra época, sí. pero
que nuestra comunidad sigue necesitando ese corazón de los Que si lo hispanos. necesita, ahora más que nunca, con la división que existe y el odio, lamentablemente. Lo más importante es que si vas a ser periodista, la profesión que te guste, tiene que apasionarte, que sea algo que te apasiona, porque tú sabes bien que le vas a dedicar más tiempo a eso que a veces, lamentablemente, a tu propia familia o a tu hogar. Tienes que tener una entrega total, que te encante. Si no estás seguro, estudia otra cosa. Te demoras 6, un año más, un semestre, 2 más, lo que sea, y tienes el backup plan, como digo, el plan B, por si acaso llegas y tú dices, no me gusta. Y si te gusta algo, trata de hacer algún tipo de internship, que puedes estar con una compañía, aunque sea de voluntario, te den crédito o no, porque Estar sí, es en la la rama que te práctica. interesa, Claro, porque es la sí. práctica y tú dices, esto no es lo que yo pensaba que era, o es lo que yo pensaba, ¿no? Y muy importante, una vez que llegas ahí, que no te olvides de dónde vienes, nunca, nunca, jamás, que tienes que estar muy preparado, porque el secreto para el éxito es estar preparado, conocer tu materia, tienes que estar preparado, ¿no? Porque yo digo siempre que tu trabajo lleva tu firma, es tu rostro el que sale, ¿no? Y el día que tú llegues a cumplir ese sueño, como digo yo, whatever it is, ¿no? Que no se te olvide de ayudar a los que vienen, a las futuras generaciones. Tere, Te dije muchas cosas. bellísimo, pero es muy cierto y te lo entiendo muy bien. Sí. 37 años en la televisión en Estados Unidos, 15 Emmys y muchos otros premios, tantos Sí. reconocimientos, tantas experiencias vividas. ¿Qué más te falta por hacer? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te visualizas? ¿Qué otras cosas te hacen falta por hacer, Teresa? He hecho muchas cosas ya. Me gustaría seguir conectada al público de alguna forma. Me gustaría quizás algún día formar algún tipo de organización para ayudar a las mujeres. No necesariamente mujeres abusadas, a las mujeres, punto. Porque seguimos siendo, no creo que tenemos la representación equitativa que nos merecemos, ¿no? A estas alturas del juego.